tiene la palabra. Y sigue hablando. ¿Me hago entender? La palabra se pone en rojito. Si ya no se registra en verde es porque son los que tienen el turno, ¿listo? Cuando usted va a parar, cuando usted, por ejemplo, está interviniendo, pero quiere mirar algo, para. Y vuelvo otra vez y abro y empiezo a hablar, ¿listo? Y vuelve a. De acá y habla, desde que esté rojito. Por ejemplo, yo estaba hablando y se me olvidó un dato y contesté, paro. Y vuelvo y lo suelto para poder hablar, ¿listo?
Paula, voy a empezar. Hola. Va al final. Ajá. Vamos a comenzar. Listo, podemos comenzar ya. ¿Sí? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, a nuestro alcalde Braulio Espinosa y al director del área metropolitana, Juan David Palacio, a nuestra secretaria, Paula Taborda, y a todo nuestro equipo de trabajo. También a las personas que se encuentran aquí acompañándonos, a Eunice Márquez y Alonso Espinosa, padres de nuestro alcalde, a todos los honorables concejales que hacen presencia en el recinto, a María Camila Salcedo, Beatriz Pavón, Sergio Ríos, Paula Andrea Taborda, José Ignacio Mesa, exalcalde, J. Mario Rodríguez, exalcalde, Ricardo Arturo Gaviria, exconcejal, Luis Felipe Correal, exconcejal y a su esposa, Jairo Santamaría, exconcejal, a la expresidenta de la Cámara de Ayura Sur, Víctor Yepes, ex representante a la Cámara, Blanca Irene Echavarría Lotero, personera, Lucrecia Londoño Huiles, contralora, Lilian Mesa, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Luis Bernardo Morales, capitán de los bomberos y voluntarios también que lo acompañan el día de hoy, a los secretarios de despacho, jefes de oficina y gerentes de entes descentralizados, a la mesa directiva de los concejalitos, María Paulina Costa Peña, María Ángel Fernández y María Camila Mora. Al gabinete juvenil, a los funcionarios del Consejo y la Administración Municipal, a los representantes del CMJ, a los exconcejalitos, a los líderes ciudadanos de los comités zonales y juntas de acción comunal de Envigado, personas que nos ven a través de las redes sociales, a la comunidad en general y a los gremios de los periodistas. Señora secretaria, a favor, verificar el quórum nominal. Gestionar. Con sus buenos días, hoy para todos y todas, les deseo el mejor de sus días porque vamos a estrenar el honorable recinto de la democracia. Un saludo muy especial al alcalde Braulio Alonso Espinosa Márquez, a Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del honorable Consejo Municipal, presidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos los honorables concejales del municipio de Envigado, Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Beatriz Pavón Acevedo, secretaria de Obras Públicas, Sergio Ríos Ospina, gerente de Sur, Gerardo Díez Molina, párroco de Santa Getrú y La Magna, Julián Peinado Ramírez, representante a la Cámara, Juan Carlos Palacio, diputado, Jorge Correa Betancur, José Ignacio Mesa Betancur es alcalde, J. Mario Rodríguez Restrepo es alcalde, Ricardo Arturo Gaviria Gómez es alcalde, Víctor Yepes Flores es alcalde, Luis Felipe Correal Vélez es alcalde, es concejal, discúlpeme, Jairo Santamaría Giraldo es concejal, Darío Carrasquilla es concejal, Ernesto Mesa Arango es concejal, Armando Cardona Castaño es concejal, a la doctora Blanca
Irene Echavarría Lotero, personera municipal. Lucrecia Londoño Builes, contralora municipal. Secretarios de despacho, bienvenidos. Jefe de oficinas y gerentes descentralizados. Mesa directiva de los concejalitos, María Paulina Acosta Peña, presidenta. María Ángel Fernández Vélez, vicepresidenta primera. María Camila Mora Agudelo, vicepresidenta segunda. Funcionarios del Consejo Municipal, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Líderes ciudadanos de los comités zonales, de las juntas directivas, acciones comunales, a la doctora Lilian Mesa Arango, representante, presidenta de la Cámara de Comercio, representantes de la empresa constructora e interventoría, personas que nos acompañan a través de las redes sociales, en esta transmisión en directo y comunidad en general. Señora presidenta, voy a proceder a verificar el quórum. Efraín. Muy buenos días para todos y todas las presentes. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Sí, señor. Voy a empezar con la mesa principal. Julián Andrea Álvarez Salazar, presente, y un saludo muy especial al representante de la Cámara, Julián Peinado, que no lo había visto por ahí, entonces un saludo ya que llegó. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Leo Alexander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Vuelvo a llamar al doctor Efraín. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, presente, señora secretaria. Un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. Un saludo muy especial para todos y todas las presentes. David Londoño, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Mesa Ochoa, Gonzalo, presente. Muy buenos días para todos y para todas. Sergio Molina. Buenos días, presente. Bernardo Mora Calle. Mora Calle, Bernardo, presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto. Osa Carlos, presente y buenos días para todos. Honorables concejales, vamos a hacer algo. Van a escuchar primero mi nombre completo, el nombre completo que les estoy diciendo, llamándolos a cada uno, y después obturan el micrófono. ¿Listo? Gracias. Carlos Augusto Osa Beta. Osa Carlos, presente y buenos días para todos. Paula Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos, especialmente la mesa principal. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa.
Muy buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos presente, doctora Paula. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 concejales por el presentes, hay quórum para deliberar y decidir. Señora secretaria, a favor leer el orden del día. Sí, señora presidente. Primero, verificación del quórum, que ya lo hicimos. 1.1, himno de Colombia. 1.2, himno de Antioquia. 1.3, himno de Envigado. Segundo, lectura del decreto número 00000444 del 4 de agosto de 2022, por el cual se cita a sesiones extraordinarias al Consejo de Envigado. Tercero, instalación de las sesiones extraordinarias para los meses de agosto y septiembre del año 2022 por parte del señor alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez. Cuarto, inicio acto protocolario de inauguración recinto. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, observaciones y proposiciones. Señora presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Vamos a poner aprobación el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora presidente. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, el orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañet. Sí, al orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Efraín Echeverry Gil, sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gaviria Henao. Gaviria Henao, sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí al orden del día. José Lubín Maldonado Sánchez. Sí al orden del día. Gonzalo. Voto sí al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí al orden del día. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí, al orden del día. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe. Sí. Juan Fernando Uribe. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria.
Señora Presidente, con sus 17 concejales por el sí al orden del día. Comencemos entonces. Uno, himno de Colombia. Uno punto dos, himno del departamento de Antioquia. Son honrosas.
1.3, himno del municipio de Envigado. Segundo, lectura del decreto número 000000 del 4 de agosto de 2022, por el cual se cita sesiones extraordinarias al Consejo de Envigado por parte de nuestro alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez. Comience, doctora Paula. Sí, señora. Decreto número 000004, agosto 4 de 2022, por medio del cual se cita sesiones extraordinarias al Consejo de Envigado,
El alcalde del municipio de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales, en especial las consagradas en el artículo 315, numeral octavo, en concordancia con las normas relacionadas en el artículo 23, parágrafo 2 y 91 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, y considerando el artículo 315 de la Constitución Política en su numeral quinto, contempla como atribuciones del alcalde, abro comillas, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Cierro comillas. Asimismo, la Carta Superior en el artículo 315, numeral octavo, en armonía con el parágrafo 2 del artículo 23 de la ley 136 de 1994, permite a los alcaldes convocar al Honorable Consejo Municipal a sesiones extraordinarias para que ocupen exclusivamente de los temas que se someten a su consideración. En uso de estas facultades, se hace necesario presentar proyectos de acuerdo de gran importancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Juntos sumamos por Envigado, principalmente en materia de fortalecimiento de la participación comunitaria en los procesos para la toma de decisiones. El fortalecimiento les compete por el Ministerio de la Ley como garantía y derecho fundamental en el Estado Social de Derecho. De igual manera, se pretende en este periodo de sesiones extraordinarias avanzar en la organización institucional y servicios de interés público a cargo del municipio de Envigado. La iniciativa de los proyectos de acuerdo se presentan contextualizadas desde las dimensiones técnicas, legales y sociales, donde se permite siempre interiorizar el pluralismo en que en sí mismo construye, evoluciona y cimienta la gobernanza en nuestro territorio envigadeño. En mérito de lo expuesto, se decreta artículo primero. Cítese al Honorable Consejo de Envigado a sesiones extraordinarias entre el periodo comprendido desde el día 5 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022, ambas fechas e inclusive. Artículo segundo. El Honorable Consejo se ocupa única y exclusivamente de los proyectos de acuerdo que a continuación se indican, por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 021 de 2020, el cual regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición y bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad pública en el municipio de Envigado, por medio del cual se reforma y actualiza la estructura organizacional de la administración del municipio de Envigado. Darle continuidad al proyecto de acuerdo número 020 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema de participación ciudadana incidente y la planeación del municipio de Envigado. Darle continuidad al proyecto de acuerdo número 021 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023 con el fin de prestar los servicios bomberiles y demás actividades conexas en el municipio de Envigado. Asimismo, a petición de la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal, se presenta a consideración de la corporación el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Envigado. Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese y cúmplase. Dado en el municipio de Envigado a los 4 días del mes de agosto de 2022, Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde. Elaboró Josué Rodríguez Cano y Doris Cano Jiménez, profesionales de la oficina asesora jurídica. Revisó Amanda Gallego Blandón, asesora de la misma oficina jurídica. Y aprobó la jefe de la oficina jurídica del municipio de Envigado, María Camila Díez Castaño.
Alcalde, bienvenido a lo que fue su casa por muchísimos años. En realidad no le tocó esta inauguración ni renovado, pero hizo y logró que todos nosotros pudiéramos tener la fortuna de poder estar. En nombre de todos los concejales le damos gracias a usted, a Juan David Palacio, a DESUR y a todos los que intervinieron en esta magnífica obra. Muchas gracias, alcalde, y le doy el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Saludo especial a la presidenta del Honorable Consejo Municipal, Juliana Álvarez Salazar, a Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidenta primera, y a Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo. Quiero saludar también de manera muy especial a la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero, personera municipal, y a nuestra contralora Lucrecia Londoño Willis. Saludar también a quienes nos acompañan en esta fecha tan especial para todos los concejales y para Envigado. A Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, a quien debemos de agradecerle todos por su apoyo incondicional, no solamente en esta obra, sino en diferentes obras que vienen transformando el municipio, en educación, movilidad, salud, porque también nos ayudó con el Hospital Manuel Uribe Ángel, la segunda torre, y nos viene ayudando no solamente con este recinto de la democracia, sino también permitiendo que tengamos la construcción del nuevo Palacio Municipal, que es una obra que va a transformar totalmente la administración de Envigado y que va a transformar también el centro del municipio de Envigado. Doctor Juan David, a usted, no solamente saludarlo, sino reconocerle que gracias a la gestión del área metropolitana no se queda Envigado con obras únicamente, sino todos los municipios. El Valle de Aburrá, uno ve que usted entrega en un municipio, apoya en el otro. Yo quiero hacerle este reconocimiento público delante de todos los concejales y toda la comunidad envigadeña. Yo creo que usted merece un fuerte aplauso de todos los envigadeños, doctor Juan David. Bueno, quiero saludar también a María Camila Salcedo, subdirectora de proyectos del área, que ha sido incondicional para que Envigado pueda salir adelante con todas estas obras. Saludar a dos personas de mi gabinete, a Beatriz Paona Acevedo, secretaria de Obras Públicas, y a Sergio Ríos Ospina, gerente de Sur, quienes trabajaron incansablemente para que esta obra se esté entregando hoy a todos los concejales. A Paula Andrea Taborda, secretaria del Consejo, a cada uno de los honorables concejales de nuestro municipio, y también saludar a quienes pasaron por este recinto, Jairo Santamaría, Ricardo Gaviria, Víctor Yepes, y a alguien que yo llamaba cariñosamente el decano de los concejales, a Luis Felipe Correal Vélez y a su esposa. Quiero saludar también a quienes tuvieron la oportunidad de representar a Envigado en el Congreso de la República, al doctor Ernesto Mesa, José Ignacio Mesa, y bueno, y Víctor tuvo doble calidad también, estuvo acá en el Consejo, pero también estuvo en el Congreso de la República. Quiero extender también el saludo al representante a la Cámara, Julián Peinado, y además agradecerle su gestión en Bogotá. Esta semana tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con el Ministerio del Interior por 13.700 millones de pesos. El municipio aporta 3.700 y la Nación aporta 10.000 millones de pesos para el fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad en Envigado. Y vamos a instalar 138 nuevas cámaras de última tecnología, 360 grados, la red de fibra óptica que debe de
desplazarse a diferentes puntos del municipio la ampliación de el C4. Entonces quiero también reconocerle a Julián Peinado por su labor en favor de los envigadeños. Muchas gracias, representante. J. Mario Rodríguez, que también tuvo la oportunidad de ser alcalde de este municipio y compañero mío en el consejo, también quiero saludarlo, que nos acompaña en esta mañana. Quiero también extender un saludo muy especial a la presidenta o directora de la Cámara de Comercio, Lilian Mesa, y a todos los que nos acompañan de la Cámara de Comercio. También saludar al comandante de bomberos, Luis Bernardo Morales Llano, y en general a las juntas de acción comunal, comités zonales, en funcionarios de la administración municipal, líderes de los diferentes barrios del municipio de Envigado, secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas, también a los jóvenes del CMJ, concejalitos del municipio de Envigado, y a mis padres que también me acompañan, Eunice Márquez y Alonso Espinosa. Mi esposa está por llegar, estábamos en otro evento con el director del SENA en la biblioteca de Orarango, ella está ya todavía, ya debe estar por llegar acá. Estamos muy contentos como administración municipal de poder entregar este recinto totalmente renovado. Se hizo la modernización completa del consejo. Yo creo que todavía se enredan un poquito en manejar la tecnología. Es difícil pasar de un simple botoncito a manejar diferentes capacidades que tiene lo que se instaló hoy acá en el consejo y permite el voto electrónico. Tienen que aprender a manejarlo. Ya no tiene la secretaria que empezar a llamar concejal por concejal. También, mediante la huella, pueden verificar qué concejal vino y cuál faltó, sin necesidad de hacer el llamado a lista. Tiene todas las herramientas de mayor tecnología que pueda tener un consejo en todo el departamento de Antioquia. Hicimos una inversión considerable con el área metropolitana y considero que con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo a manejar mejor todas estas herramientas. Pero para nosotros, como ciudad señorial, es muy importante que nos acompañe también el padre Gerardo, como párroco principal de nuestra iglesia Santa Gertrudis, y que sin lugar a dudas ahora espero le dé la bendición a este recinto, porque acá se dan los grandes debates en favor de los envigadeños, la aprobación del presupuesto, los recursos para educación, los recursos para la salud pública. Nada de lo que hace un alcalde se puede hacer si no tiene el voto favorable de la mayoría de los concejales. Yo he sido afortunado en estos 2 años y medio, porque acá, por lo general, he tenido las mayorías. Y de 17 concejales, casi todas las propuestas que hemos pasado al consejo han contado con un mínimo de 16 votos, porque son propuestas en favor de la comunidad, porque no proponemos nada que vaya en contra de los ciudadanos, porque cada vez que presentamos una iniciativa es para mejorar la calidad de vida. Y por eso, cuando venía al recinto, traía a mi memoria los 8 años que estuve como concejal, las dificultades con el sonido. Todos éramos detrás de Honorio, a ver si nos arreglaba el micrófono, si no fallaba el audio, si no fallaba el video. Pero también para las personas en situación de discapacidad no había baño. Y también teníamos algunas escalas adicionales que impedían el paso normal de las sillas de rueda, que ya fueron eliminadas todas esas barreras en la construcción de este nuevo recinto. Muchas personas tenían preocupación porque al iniciar la obra del Palacio Municipal pensaban que íbamos a demoler también
este espacio, pero ya queda totalmente claro que no se toca, sino que por el contrario se conserva. Se moderniza, sí, pero el espacio o casa consistorial no desaparece del municipio de Envigado. Va a ser un patrimonio para cuidarlo y para protegerlo. Lo que sí tenemos pensado, inmediatamente finalicen las obras del Palacio y puedan pasar todos los funcionarios al nuevo centro administrativo, es que este espacio, primer y segundo piso en su totalidad, se le tiene que devolver al Consejo Municipal. Todo, el 100%, donde está hoy la jurídica, donde están los abogados de cobro persuasivo, donde está la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Esos no son espacios que van de ser ocupados por la administración, son espacios que en su totalidad deben de ser ocupados por los concejales para que puedan tener oficinas adecuadas, amplias, espacios en los cuales puedan atender a su comunidad y a sus líderes. Hoy estamos divididos por la misma dificultad que traía la administración municipal, por la carencia de espacios, porque el Palacio Municipal se quedó corto para el crecimiento del municipio, el crecimiento de la parte administrativa. Pero hay que hacer ese compromiso con ustedes, honorables concejales, y es que inmediatamente pasen todos al nuevo palacio, estos dos pisos completos se le tienen que devolver al Consejo y ser el recinto de la democracia, el espacio completo del debate de la democracia y de la atención a la comunidad. Yo quiero decirles que como alcalde seguiremos adelante entregando resultados. Y de manera muy rápida quiero mencionar lo siguiente. Mañana sábado a las 9 de la mañana estaremos recorriendo la vía La Acuarela en la zona rural. Es una obra que ya llegó al 50%, que esperamos terminar en el mes de diciembre. Hemos pasado el tramo más difícil, que es todo el cambio de redes, de acueducto alcantarillado, para poder conformar la vía y poder pavimentar. Ya llegamos al 50 y esperamos en diciembre entregar la vía. Los concejales que nos quieran acompañar mañana al recorrido o comunidad a las 9 de la mañana. El sábado 6 de agosto, mañana también, a las 10 de la mañana, tendremos la inauguración del alcantarillado de Santa Catalina, una obra en la cual invertimos recursos considerables en alguna zona acueducto de alcantarillado y se entrega totalmente terminada la obra mañana sábado 6 de agosto. También el lunes 8 de agosto queremos invitar a la Contraloría, a la Personería, a todo el Consejo y los que nos quieran acompañar. Vamos a hacer un recorrido por la Escuela Débora Arango. Las instalaciones llegan ya a un 50% de la obra, obra que se tiene que entregar finalizando este año, pero queremos hacer una visita del 50% para que miren cómo va la obra, cómo va avanzando, y nos gusta que ustedes estén enterados de todo. Y la comunidad es el lunes 8 de agosto a las 9 y media de la mañana. También tenemos el martes 9 de agosto la inauguración del espacio de las decanaturas en la Universidad de Envigado. Se construyó un espacio muy adecuado para las decanaturas, que no lo tenía la Universidad de Envigado, y lo vamos a inaugurar el martes 9 de agosto. También el 16 de agosto entregamos 135 apartamentos de Mirador de la Yura, la Torre 4. Son apartamentos adjudicados en administraciones anteriores. Nosotros los hemos estado construyendo y los hemos ido entregando. 135 familias, les entregamos las llaves el 16 de agosto a las 10 y media de la mañana en Mirador de la Yura. También vamos a entregar con una inversión muy considerable, por encima de los 350 millones de pesos, totalmente remodelado el restaurante escolar de la Escuela de Pantanillo en la zona rural. Le estamos apostando a entregar este año 14 restaurantes escolares totalmente remodelados y en las mejores condiciones, y los vamos a ir inaugurando.
ya terminamos Pantanillo y empezamos obras ya en Perico, en la vereda Perico también. Espero que nos acompañen ese miércoles 17 de agosto. También vamos a dar inicio a la contratación social con 24 juntas de acción comunal. Vamos a contratar 1.348 millones de pesos con obras en los barrios. 24 juntas de acción comunal se les entregará contratación social para que ellos generen empleo y generen utilidad en las zonas. Y esto lo haremos el miércoles 17 de agosto. Tenemos la inauguración de la red de aguas lluvias del Salado el jueves 18 de agosto. Una obra que también durante muchos años causó perjuicios a la comunidad, pues ya arreglamos todas las redes de aguas lluvias y también estamos esta semana en pavimentación total de la vía a los dos carriles para dejarla totalmente nueva. También tenemos entrega de andenes, un barrio, el 100% del barrio, no una parte. El 100% del barrio se organizaron los andenes, las luminarias y las zonas verdes. Entregamos Uribe Ángel parte plana, absolutamente transformado. Y lo entregamos el viernes 19 de agosto a las 9 de la mañana. También queremos invitarlo a todos a la adjudicación del proyecto de vivienda el 17 de septiembre de Alto Natura. Es el proyecto de vivienda de esta administración, 210 familias, que se hará el anuncio de quiénes son las familias y los envigadeños que van a estar muy felices con las viviendas que se van a construir de interés social en la administración de Juntos Sumamos por Envigado. Y por último, que falta pues un listado largo, la inauguración del Centro de Encuentro Ciudadano Alto de los Sueños el viernes 30 de septiembre. A las 4 de la tarde. Les mencioné solo algunas, porque nos propusimos construir 110 obras en esta administración y vamos a entregar 140. Vamos a pasar por encima en 30 obras adicionales de lo que teníamos programado y en pandemia. Quiero agradecerle al Consejo por su apoyo. Creo que ahora sí tienen micrófonos buenos para el debate, micrófonos buenos para proponer, para decidir, para aprobar y para seguirle aportando al desarrollo de la ciudad señorial. Definitivamente orgulloso de ser alcalde de la mejor ciudad y el mejor municipio de Colombia. Dios los bendiga, muchas gracias. Se me olvidó una cosa, presidente. Oficialmente instalada el periodo de sesiones extraordinarias desde el presente día hasta el último día del mes de septiembre. Doctora Paula, continuemos con el orden. Cuarto, inicio acto protocolario de inauguración recinto. Muy buenos días para todos. Les agradecemos su presencia en este acto de inauguración del nuevo recinto del Consejo Municipal, un espacio en donde fueron invertidos más de 3.800 millones de pesos. Nuevamente voy a saludar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez, sus señores padres, Alonso Espinosa y Eunice Márquez, la presidenta del Consejo Municipal, doctora Juliana Álvarez Salazar, la vicepresidenta primera del Consejo, la doctora Sara Caterine Rincón, el vicepresidente segundo, doctor Juan Pablo Montoya, y a todos los honorables concejales del municipio de Envigado. También a la secretaria general del Consejo, doctora Paula Andrea Taborda. Saludamos al doctor Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y a la doctora María Camila Salcedo, subdirectora de proyectos del área. A la doctora Beatriz Pavón Acevedo, secretaria de Obras Públicas. Al doctor Sergio Ríos Ospina, gerente de Desur. Al doctor Julián Peinado Ramírez, representante a la Cámara.
También nos acompañan el doctor José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde, el señor J. Mario Rodríguez Restrepo, exalcalde, el doctor Ricardo Arturo Gaviria Gómez, exconcejal, el doctor Luis Felipe Correal Vélez, exconcejal en compañía de Chavita Restrepo, su esposa, el doctor Jairo Santa María Giraldo, exconcejal, el doctor Ernesto Mesa Arango, exrepresentante a la Cámara, el doctor Víctor Yepes, exrepresentante a la Cámara. Nos acompaña también la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero, personera municipal, la doctora Lucrecia Londoño Huiles, contralora municipal, la doctora Lilian Mesa Arango, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, el señor Luis Bernardo Morales Llano, capitán de bomberos voluntarios de Envigado. Saludamos también a los sacerdotes que nos acompañan en el día de hoy, el padre Gerardo Díaz Molina, párroco de la Iglesia Santa Gertrudis, en compañía del padre Luis Armando Gutiérrez. Saludamos a los secretarios de despacho, jefes de oficina y gerentes de entes descentralizados que hoy hacen presencia en este evento. De la misma manera, saludamos a la Junta Directiva de los Concejalitos, María Paulina Acosta Peña, presidente, María Ángel Fernández Vélez, presidenta primera, y María Camila Mora Agudelo, vicepresidente segunda. Saludamos a Isabela Salcedo, exconcejalita. También saludamos a los representantes del Consejo Municipal de Juventud y representantes del Gabinete Juvenil. Saludamos a los funcionarios del Consejo y de la Administración Municipal, a los líderes ciudadanos de los comités zonales y juntas de acción comunal de Envigado, representantes de la empresa constructora e interventora, asimismo a las personas que nos ven a través de las redes sociales en esta transmisión del Consejo, a los gremios de periodistas y comunidad en general. Siendo así, le doy la palabra a nuestro alcalde, perdón, a la presidenta del Consejo, la doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, para que inicie este acto de inauguración del nuevo recinto del Consejo Municipal. Fernanda, voy a cambiar un poco el protocolo y el orden del día y le voy a dar el uso de la palabra a Juan David Palacio para que nos hable el día de hoy, que él se tiene perfecto, que retirar. Doctora. Entonces le damos la palabra al doctor Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al señor alcalde Braulio, a la mesa directiva del Honorable Consejo de Envigado, al equipo técnico de la Administración Municipal y a nuestra subdirectora de proyectos, María Camila Salcedo. Los consejos municipales representan propiamente la genética de la ciudadanía. Es en los consejos municipales donde se llevan las discusiones de control político, pero también los debates que dan lugar a la aprobación de políticas públicas, a la aprobación de proyectos y temas de total interés para el territorio. Es en los consejos municipales donde se hace el control político propiamente a la administración municipal. Es el consejo municipal quien representa de manera directa a la ciudadanía. Y son los corporados en su quehacer diario los que están en el territorio, propiamente escuchando a la comunidad y llevando las discusiones al campo de recinto. Y este es un lugar que a mi llegada como director conocí y es un espacio que precisamente llego para escuchar parte de la historia de Envigado, año 2020, en este mismo lugar. Incluso el párroco también dio unas palabras y un historiador contando cómo nace el municipio de Envigado. Y es precisamente lo que representa este lugar, la historia, la transformación y la representación de la ciudadanía y de la comunidad. Es en este lugar donde definitivamente se requiere el acompañamiento institucional. Es en este lugar donde se toman decisiones de corto y largo aliento. Y detrás de una curul y detrás del uso de un micrófono está la deliberación de un corporado que representa la democracia y representa también un voto. No solo es un voto, representa propiamente la decisión que incide en cientos de personas. Decisiones que pueden ser positivas, decisiones que pueden ser negativas, pero al fin y al cabo, decisiones que terminan por impactar la comunidad. Y es en este lugar donde se debe escuchar a los corporados, pero también es el lugar donde se debe reunir la comunidad. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad,
tenemos el fiel compromiso de buscar el acompañamiento institucional. Para los que no me conocen, mi primera experiencia profesional propiamente en lo público fue desempeñándome como secretario general del Consejo de Medellín. Y es en ese mismo sentido que respeto, valoro el ejercicio y compromiso de los corporados y también entiendo las limitaciones y preocupaciones que tienen propiamente al entender y escuchar a las comunidades. Pero con esta modernización de recinto, se dan mejores condiciones para ustedes, para poder llevar a cabo debates que darán lugar a la transformación de territorio. Debates que de una u otra manera también son de interés e incidencia del área metropolitana como entidad. Y debates que van a ayudar a transformar el territorio, pero también acompañar la administración del señor alcalde Braulio. Es en este recinto que también se podrá escuchar a la comunidad en un espacio totalmente cómodo y un espacio que representa la democracia. 3.200 millones aproximadamente de inversión, donde el área aportó 1.700 millones de pesos, pero que a lo que va de este cerca de 3 años de administración, más de 140 mil millones de pesos para el municipio de Envigado. Condiciones de salud mejorándose, espacio público, infraestructura vial, centro administrativo y demás, son proyectos que acompañan a una entidad que representa los nobles derechos, una entidad que requiere el acompañamiento institucional, pero también la validación de la ciudadanía. Como director, como persona, siempre estoy atento para escuchar, para construir y no para dividir. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para ser partícipe de la inauguración del recinto del municipio de Envigado y también motivar a los corporados para que siempre hagan un control político ejemplar, porque son ustedes los que representan la democracia y también representan a la ciudadanía. Mi Dios les pague y una felicitación a todos ustedes. De pronto me tengo que retirar antes por motivos de agenda. Muchísimas gracias. Bueno, padre, ahora sí le damos a usted la palabra, una corta oración antes de hacer el desanude de la cinta. Agradecemos a Dios este lugar sagrado. Este es un lugar de gracia por la presencia de cada persona que aquí viene. Por el discernimiento de la ciudad que aquí se hace, por las decisiones que aquí se toman. El doctor Juan David decía, aquí se escuchan ustedes, se escucha la ciudad. Los invito para que también escuchen al Espíritu Santo, que Él ilumina y habla. Perdónenme que les diga, pongámonos de pies para esta bendición. Visita nuestra mente, llena de tu amor, el corazón que has creado. Oh dulce consolador, donde el Padre Altísimo agua viva, fuego, amor, santo crisma del alma. Dedo de la mano de Dios, promesa del Salvador, derrama tus 7 dones, suscita en nosotros la palabra. Sé luz del intelecto llama ardiente en el corazón. Sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo,
danos el don de la paz. Tu guía invencible nos preserve del mal. Oh luz de eterna sabiduría, desvélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Oremos. Nos presentamos ante ti, Espíritu Santo, conscientes de nuestra debilidad, reconociendo que nos reunimos en este lugar sagrado en tu nombre. Ven y permanece entre nosotros, ilumina nuestros corazones, danos luz y fortaleza para reconocer y vivir tu voluntad. Que tu sabiduría nos guíe, que tu poder nos apoye, porque tú eres Dios compartiendo la gloria del Padre y del Hijo. Tú deseas justicia para todos. Ayúdanos a proteger los derechos de otros. No permitas que la ignorancia nos engañe o que el temor o el favoritismo nos pervierta. Únenos a ti con el vínculo del amor. Manténnos fieles a todo lo que es verdadero. Al reunirnos en tu nombre, que templemos la justicia con amor, para que todas las decisiones que tomemos sean de tu agrado y nos ganen el premio prometido a tus siervos fieles y buenos. Tú que vives y reinas con el Padre, el Hijo y el Espíritu, un solo Dios por los siglos de los siglos. Dios bendiga este lugar sagrado. Que Dios bendiga al honorable Consejo de la Ciudad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones. Bueno, un fuerte aplauso, por favor. Los invito a que se sienten. A todos los invitados, tomen asiento. Y a la presidenta del consejo, a la vicepresidenta primera, al vicepresidente segundo, alcalde y director, los invito solamente a ustedes para que se pongan de pie y salgamos, pero solamente ustedes. Yo quiero que Bernardo. Claro que sí, alcalde. Con la venia de la presidenta, es que acá hay un concejal que trabajó muy duro por la remodelación de este recinto, que es el concejal Bernardo Mora, a quien también se le tiene que reconocer su esfuerzo, porque fue a mi despacho por ahí 100 veces y detrás del director por ahí otras 100. Yo creo que uno tiene que hacer visible las personas que trabajan por logros del municipio. Entonces yo corto la cinta también con Bernardo, si no fue imposible, ¿cierto? Doctor Bernardo, lo invito por favor para que me acompañe por aquí. Y en la parte posterior va a ser el corte de cinta. Los invito a que continuemos sentados para que sea muchísimo más fácil la movilidad de las personas que van a hacer el desanudo. De esta manera finalizamos este acto, pero continuamos en la plenaria del Consejo con los puntos que hacen falta por parte de la señora secretaria general, doctora Paula Taborda Betancur.
Bueno, ahora continuamos entonces con la sesión plenaria. Señora secretaria, continuemos con el orden del día. Sí, señora presidente. Quinto, lectura de comunicaciones. Señora presidente, se encuentran unas comunicaciones radicadas en la Secretaría General del Consejo. Presidente. Demos lectura, señora, por favor. Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. Julián Peinado Ramírez, honorable representante. Envigado, 5 de agosto de 2022. Respetados, alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa Márquez. Presidenta del Consejo Municipal, Julián Andrea Álvarez Salazar. Concejales y colaboradores, la ciudad. Reciban un cordial saludo y mis profundas felicitaciones a los asistentes y a la comunidad de Envigado en general por este nuevo hito arquitectónico donde se funden el respeto y la conservación de piezas históricas con la modernidad para entregar un nuevo recinto que siga siendo garantía de transparencia y participación y comodidad para la comunidad. Siento profundo orgullo al ver la evolución de este recinto de la democracia envigadeña, donde años atrás tuve la oportunidad de sesionar junto con ustedes. La entrega de esta construcción es ejemplo de la diligencia, compromiso y responsabilidad de la administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa, que siguiendo el legado de grandes líderes, ha dado ejemplo haciendo realidad aquella frase muy colombiana que cita que obras son amores y no buenas razones. Por eso hoy ese amor y compromiso con los habitantes de Envigado se ve reflejado en importantes avances, obras, convenios y patrocinios que cada semana vemos y escuchamos en el municipio que sigue siendo uno de los mejores municipios del país. A los honorables concejales, entre quienes cuento amigos, excompañeros y conocidos, les auguro que este nuevo recinto sea un espacio para ampliar la comunicación y participación de la ciudadanía. Un derecho que ustedes han promovido acuciosamente, caminando por los barrios semana tras semana, escuchando las preocupaciones de sus vecinos y trabajando de manera proactiva. Sepan que cuenten conmigo, con profundo cariño y admiración, Julián Peinado Ramírez, representante a la Cámara por Antioquia, Partido Liberal Colombiano. Envigado, 5 de agosto de 2022. Señores Consejo Municipal de Envigado, señor Alcalde Municipal Braulio Alonso Espinosa Márquez, en sus manos. Referencia, palabras, diputado Juan Carlos Palacio Fernández, inauguración, recinto, Consejo de Envigado. Envigado, el municipio que me vio nacer y crecer, el hogar de mis alegrías y mis sueños, la casa donde me formé y me entregué a las comunidades. Esta ciudad señorial, mi ciudad señorial, nos ha regalado tantos y tantos recuerdos inolvidables que ya era hora de compartir también con nuestro municipio un regalo que nació del fondo del corazón. Nuevas vías, inversiones de infraestructura, un moderno parque principal, canchas polideportivas, parques recreativos, entre otras obras, han ubicado a nuestro municipio como un referente de modernización a nivel regional, nacional e internacional. Reconocimientos en materia cultural, educativa, de salud, de turismo, marcaron un antes y un después en nuestro crecimiento de desarrollo. Es así como el día de hoy celebramos con orgullo la inauguración del nuevo recinto de sesiones para el Consejo de Envigado, obra con la que estuvimos en deuda por más de 20 años y que ahora, gracias a la gestión de nuestro gran amigo, alcalde Braulio Espinosa, es una realidad y un regalo para todos los envigadeños. Me disculpo de antemano por no poder estar aquí, allí presente para compartir con los honorables miembros del Consejo en cabeza de su presidenta, Julián Andrea Álvarez Salazar, con el director del área metropolitana del Valle Aburrá, David Palacio Cardona,
con los secretarios y miembros de la actual administración y con todos los invitados a este importante acto de inauguración. Pero mis responsabilidades como diputado y mi compromiso con los antioqueños me conminan a asistir a la instalación del segundo periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia, evento precedido por el gobernador Aníbal Gaviria Correa. Aunque de cuerpo presente no me encuentre con ustedes hoy, han de saber que mi corazón, mis pensamientos y mis oraciones los acompañan desde la distancia para aplaudir la presteza y diligencia de nuestro compañero Braulio y su disposición para hacer de nuestro municipio un mejor lugar para todos y todas, porque juntos sumamos por Envigado. Cordialmente, Juan Carlos Palacio Fernández, diputado a la Asamblea de Antioquia. Itagüí, 4 de agosto de 2022. Doctores Braulio Espinosa Márquez, alcalde popular, municipio de Envigado. Juan David Palacio Cardona, director área metropolitana del Valle de Aburrá. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del Honorable Consejo Envigado. Respetados doctores Espinosa y Palacio y doctora Juliana, en nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y en el nuestro, reciba las más sinceras felicitaciones por el importante paso en gobernanza e institucionalidad que consolidan hoy el municipio de Envigado. El área metropolitana del Valle de Aburrá y el Consejo Municipal de Envigado, con motivo de la inauguración del recinto del Consejo Municipal de la Ciudad Señorial. Qué importante señal de compromiso social y qué valioso escenario de debate y gestión democrática se consolida a través de esta obra que propende por el desarrollo integral del municipio de Envigado y la calidad de vida de sus habitantes. Desde la Cámara aplaudimos este nuevo logro institucional y sumamos nuestra voz de reconocimiento por el liderazgo y la visión con la que ustedes aportan a la proyección estratégica fuera del municipio de Envigado. Con sentimientos de consideración y aprecio, les renovamos nuestro saludo de admiración y congratulación, seguros que con acciones firmes, participación ciudadana y la consolidación de una cultura de la transparencia y el justo ejercicio del poder legislativo, es posible sembrar nuestras esperanzas en torno a la construcción del Envigado y la Colombia pacífica, armoniosa y en paz con la que tanto soñamos. Mil y mil felicitaciones, Fabián Quintelo Valencia, presidente de Junta Directiva, Lilian Mesa Arango, presidenta ejecutiva. Señora Presidente, se encuentra agotado las lecturas de comunicaciones en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Sexto, observaciones y proposiciones, señora Presidente. ¿Algún concejal tiene alguna observación? Prender el micrófono hasta que se termine o se les dé el uso de la palabra para que no corten. ¿Algún concejal tiene alguna proposición para hacer el día de hoy? Le doy el uso de la palabra a Bernardo Mora. Muy buenos días, gracias señora presidenta por permitirme el uso de la palabra, un saludo muy especial para usted, los miembros de la mesa directiva, el señor alcalde, los honorables concejales y las personas que nos acompañan, que ya han sido suficientemente saludadas. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a los asistentes porque me siento muy contento de que hoy estemos estrenando este hermoso recinto.
durante mi presidencia nos tocó algo muy duro con lo que nadie contaba, que fue el inicio de la pandemia. En esa época teníamos todos los recursos disponibles para capacitaciones, para gastos de representación, para el funcionamiento del Consejo, y llegaron unas normas que nos prohibieron utilizar los recursos en todas esas acciones. Pensando qué hacer, nos reuníamos muchas veces los concejales, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, consultábamos a los abogados porque la situación era muy delicada y decían, esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer. Los jóvenes concejales que llegaron muy fogosos, en esos días todavía más fogosos, y que me proponían hasta que repartiéramos mercados para la comunidad. Consultábamos con el abogado, la doctora Paula se desvivía por consultar, le preguntamos a la jurídica y no se pueden utilizar esos recursos. Y precisamente el día en que estamos celebrando el cumpleaños de Envigado, que fue un día que se pudo salir a la calle, nos fallaron los aparatos aquí en el Consejo y casi que tuvimos que, no nos funcionaban casi ni los micrófonos. Entonces, ese día le solicité al alcalde y al director del área metropolitana que nos apoyaran, que aquí ya dos, y quiero resaltar que dos expresidentes en su momento, Jorge Correa y Juan José Orozco, trataron también con el área metropolitana de que se remodelara el recinto y no se logró. En esa época, ya con ese dinerito que nos iba a sobrar, cerca de 500 millones, el alcalde dijo, póngalos. Y el director del área metropolitana, y yo iba donde el alcalde, le decía, Camilo, dame la citica con el alcalde, que yo no me demoro, Camilo. Yo no vengo aquí a pedir nada, vengo a hablar una cosita muy importante. Y me daban las citas en el área metropolitana con mucho miedo, pero bien tapadito. Y fui como yo no sé cuántas veces al área metropolitana y muy positivo el doctor Juan David, hay que reconocerle. Y gracias a Dios, después de un tiempo en la institución universitaria, a la cual le agradezco en mi nombre y en nombre del Consejo, que nos acogieron allá y pudimos hacer las sesiones, volvemos a nuestro recinto. Esto es una bendición. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora le doy el uso de la palabra a la vicepresidenta primera, Sara Rincón. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para usted, para nuestro alcalde, a todos los concejales y unirme a los saludos protocolarios de todos los asistentes. Hoy es un día muy especial para el Consejo Municipal, porque han pasado más de 20 años en el que no se le había dado la importancia, el protagonismo que requería este recinto de la democracia, y es de agradecerle, señor alcalde, porque ha usted recuperado el protagonismo de esta corporación, de estos honorables concejales, y que ahora, con lujo de detalles, vamos a poder sesionar aquí con algunos ajustes, pero nos iremos acomodando, alcalde. La tecnología a veces no es fácil cogerla, pero bueno, acá está Alejandro y todo su equipo de trabajo, los contratistas que hicieron parte para ponernos a punto y poder sesionar de la mejor forma. Gracias, alcalde, porque ha creído usted en esta corporación, que lo ha apoyado, pero no solamente, digamos que de la forma deliberada, no, es porque ha tomado usted grandes decisiones y eso es de aplaudir. A los grandes líderes hay que apoyarlos porque tienen una gran visión de ciudad y Envigado hoy sigue marcando la pauta para ser el mejor municipio de Colombia. Yo tengo
toda la claridad de que es así, porque cuando uno visita otros concejos, porque cuando uno visita otras ciudades, no ve el progreso que ven en Envigado, no ve la visión de grandes líderes que hoy se posesiona este municipio, no solamente con el consejo como una del, con mayor tecnología en Antioquia, sino también, como vimos ayer, la acreditación de alta calidad de la universidad y muchas obras de verdad que son tan importantes para empezar a marcar la pauta de Envigado y seguir visibilizándolo, no solamente a nivel departamental, nacional, sino también internacional, alcalde. Muchas gracias. Quiero también darle las gracias porque con el gerente de Sur, que atendió muy bien el llamado a la inclusión de la discapacidad en este recinto. Hoy las personas en condición de discapacidad pueden vivir este recinto libremente, no solamente para participar de las sesiones, sino también para acceder al baño. Muchas gracias, gerente Sergio, porque ha atendido usted ese llamado. Y es una gran visión que han tenido los alcaldes, incluso cuando fue alcalde José Diego Gallo y mi hermano Sebastián Rincón, empezaron a pensar la ciudad diferente. Cuando uno puede acceder a este espacio y ver que hay limitaciones y barreras físicas y de infraestructura que se pueden solucionar con voluntad y con visión, hoy estamos demostrando no solamente en ese año 2008-2009, con el ascensor que se instaló por gestión de mi hermano y algunos ascensores también gestionados en algunas instituciones educativas, sino que hoy con esta gran labor y la visión del alcalde y la gerencia del doctor Sergio, hemos podido crear un recinto para todos y todas las envigadeños que viven y quieren vivir de este espacio. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Ahora sí nos va a tocar, presidenta, con más tranquilidad para poder tener toda la palabra a tiempo. Muchas gracias por el uso de la palabra a usted, presidenta. Agradecerle. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a la doctora Sara Rincón, a mi amigo Juan Pablo Montoya. Saludo especial al señor alcalde Braulio Espinosa. Quiero hoy saludar especialmente a mis compañeros, los veo a todos muy sonrientes y muy felices desde que entramos a este recinto el día de hoy. También muy especial a la doctora Lucrecia Londoño, contralora del municipio, a la doctora, mi compañera aquí al lado, la doctora Blanca Irene, también un saludito muy especial a usted. Quiero, hoy me da mucha alegría ver acá a varias personas y quiero saludarlas al doctor Luis Felipe Correal, que estuvo acá. Gracias por estar acá, doctor Correal, 36 años como concejal. Creo que ha sido el concejal de más tiempo en el Consejo de Envigado y de volver otra vez a su recinto, me da mucha alegría verlo. También ver a Víctor Yepes, gran amigo, gran compartidario y fuera ex concejal, ex representante a la Cámara. Muchas gracias por estar aquí. Al doctor Jairo Santamaría también, un saludo muy especial a nuestro exconcejal y padre, actual concejal Ricardo Gaviria, un saludito también, y también un saludo especial al doctor Ernesto Mesa. Hoy también quiero, alcalde, agradecerle y me veo también muy contento por ver a doña Eunice, también aquí un saludo a Eunice, saludito, y a Donald también con mucho cariño, a don Alonso, verlo aquí también acompañándonos con mucho cariño el día de hoy. Y hoy más que hacer una proposición, alcalde, es agradecer. De verdad, es un agradecimiento muy especial a usted. Y no puedo dejar por fuera a Bernardo Mora, como cariñosamente le digo, Berni, muchas gracias, hermano. De verdad que usted en el primer año, 2020, fue un año muy duro, lo criticamos mucho, porque yo me incluyo ahí, lo criticamos mucho. Pero mire que muchas veces, doctor Bernardo, con la tranquilidad, la paciencia, como usted nos ha enseñado, porque usted ha sido referente para muchos de nosotros, cómo ha manejado las cosas aquí en el Consejo, de verdad hemos aprendido, ya en el tercer año, aprenderle muchas cosas a usted, de verdad que mire que con las cosas con tranquilidad y con calma se consiguen. Mire hoy lo que estamos estrenando, el recinto de la democracia, más de 20 años esperando esta remodelación y gracias a usted, a amarrarse el bolsillo, a amarrarse los pantalones también, y a tener esa cuota inicial, ya viene el alcalde también, que también fue concejal y pensó, yo creo que usted pensó más que todo como concejal, no como alcalde,
en tener algo nuevo para nosotros. Le agradezco, alcalde, lo que decía Sara es verdad. A veces la toma de decisiones no es fácil. Usted ha sido un hombre de toma de decisiones, un hombre líder, visionario. Y de verdad que gracias a usted hoy estamos estrenando, estamos como niños estrenando un colegio nuevo, aquí felices. De verdad tener toda esta tecnología, está muy bonito. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de ser concejales el día de hoy. Gracias, alcalde, gracias, Braulio. De verdad que usted con todo este liderazgo y desarrollo de nuestro municipio va a dejar un legado muy importante, va a dejar un legado muy bonito para la ciudad. Siéntase orgulloso. Ya usted pronto a terminar su periodo, pero de verdad que el próximo año espero que usted entregue muchas de las obras que tiene y que de verdad nosotros los envigadeños nos sintamos orgullosos y lo recordemos por ese liderazgo y por esa visión que tiene. Tampoco puedo dejar pasar los dos presidentes, Gonzalo Mesa y Juliana Álvarez, también le han puesto todo el empeño para que el día de hoy salga perfecto. Juliana, muchas gracias también a usted, porque de verdad que usted le ha tocado este año también difícil con ley de garantías. Y ser mujer después de más de 20 años, que no haya una mujer presidente, no ha sido fácil, pero ha tenido dos coequiperos muy buenos, que ha sido Sara y Juan Pablo también, de verdad. Gracias. Este año ya próximo a terminarse, ya vamos culminando este periodo, pero lo han hecho muy bien y agradecerle por tener hoy tan bonito el recinto del municipio de Envigado. Al área metropolitana, Juan David también, el aporte de él fue fundamental para que este consejo hoy se viera tan bonito y renovado 100%, y no puedo dejar pasar a la doctora Paula y a su equipo de trabajo, a Honorio y a todas las muchachas, de verdad que agradecerles porque ustedes también han sufrido la gota amarga con esta remodelación, les tocó prácticamente en una oficina encerrarse para ahí 20 personas, han estado hacinados, pero hoy se ve ese esfuerzo y ese trabajo con esta recompensa tan bonita, agradecerles de verdad muchachos, a todos, no les miento a todos porque de pronto me falta alguno y me pone bravo conmigo, pero muy contentos hoy con este trabajo que ustedes vienen desarrollando para que nosotros podamos volver a nuestro recinto de la democracia, muy felices, muy contentos y gracias Envigado, aprovecho para invitar a toda la comunidad, vengan a este recinto, quedó muy bonito, vengan, acompáñenos, este es su espacio, aquí los escuchamos, acá tienen la oportunidad también de contarnos qué es lo que está pasando en la ciudad y que nosotros como delegados de ustedes ante la administración podamos abrir estos micrófonos para poder expresar todo el sentimiento de los envigadeños. Para terminar, alcalde, repito, mil y mil gracias a usted, una feliz día para todos y muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Leo Alzate. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para todos los que están en las barras. Señor alcalde, muchas gracias por asistir, a todas las personalidades que se encuentran con nosotros. Inicialmente, yo recuerdo el 2 de enero del 2020, recién estábamos posesionándonos. Yo quedé sorprendido por el nivel de deterioro y de abandono en el que se encontraba este recinto, tanto así que pues, se solicitaba equipos de sonido. Creo que le mandé varias cartas al señor alcalde en ese entonces solicitándole modernización. Y obviamente, pues, de la mano de quien admiro mucho, el doctor Bernardo, pues hoy estamos aquí también sentados con una tecnología de punta que es realmente sorprendente. Nos quedan dos retos a los cuales también hoy es importante apelar y solicitar amablemente a la mesa directiva. Con gusto y alegría escucho que nuevamente está en las extras la actualización de nuestro reglamento interno. Creo que con esta modernización del recinto, pues nos queda ahora modernizar también un reglamento que ya lleva bastante tiempo y que es justo volverlo a mirar y darnos unas maneras de formalidad al interior de esta corporación. Entonces, aplaudo, señora presidenta, que vamos a discutir en estas extras nuestro reglamento y ojalá pues podamos sacarlo avante en este periodo de sesiones extraordinarias. De igual manera, como cuando uno renueva la cocina de la casa, pues se empieza también a pedir la renovación de la sala y otros elementos.
Yo también quiero, señor alcalde, aprovechando la presencia de Obras Públicas, de que también miremos el frontis del Palacio Consistorial. Es necesario meterle la manito. Yo he sido insistente y hoy también quiero dejarlo de frente y de referente. Ese frontis es hermoso. Yo creo que todo visitante de nuestro municipio lo primero que viene a mirar es el frontis de nuestra Casa Consistorial y creo que se encuentra en un deterioro significativo y que qué importante poder valorarle y asistirle con algunos auxilios o como se denomina unos primeros auxilios a nuestro frontis de Casa Consistorial. Yo sé que esto es un patrimonio muy importante y que para tocarlo pues se requiere de bastante recurso, pero también solicitarle a DESUR que nos colabore ahí con ese asunto, Obras Públicas, de cómo le hacemos un plan de manejo, de restauración, de conservación a nuestro frontis. Ya tenemos un recinto maravilloso, pero qué bueno poder acompañarlo también, así sea con una lavada rápida a nuestro frontis, que sí se hace muy necesaria. Y por qué no pensarnos en alumbrar a nuestro frontis de noche, creo que sería también un asunto muy bonito, porque realmente de los bienes del orden patrimonial que tenemos, que es realmente significativo, pues es esta Casa Consistorial y que entonces requiere también que ya lo estemos mirando hacia afuera. Por lo demás, gracias alcalde, gracias señores concejales, porque nos seguimos pensando esta ciudad de avanzada. Envigado se merecía un recinto de estas calidades y hoy estamos aquí. Nos falta ahora es, como decía el doctor Pablo, pues que la ciudadanía también se vaya apropiando de estos espacios para que los debates sean en pro de la ciudadanía envigadeña. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora le damos el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Presidenta, un saludo muy especial para usted. Gracias por el uso de la palabra. Saludar al señor alcalde, a su esposa Erika Sierra, a la mesa directiva y a todos y todas las presentes, especialmente a la comunidad envigadeña que nos acompaña el día de hoy. Hay líderes y lideresas comunitarias que han hecho mucho por este municipio y que están acompañando al Consejo el día de hoy. Saludar también al equipo del Consejo, a los compañeros concejales y a todas las personas, también líderes políticos que han pasado por acá y que han representado a Envigado en otros escenarios de la política nacional para que esta ciudad y nuestro país siga avanzando. Yo quería pues sumarme a las voces de agradecimiento de los compañeros. No quiero ser muy repetitivo, pero no puedo dejar de agradecer al señor alcalde por este recinto que hoy se vuelve una realidad, al doctor Bernardo Mora, presidente, que muy inteligentemente supo manejar el tiempo de pandemia y destinar los recursos iniciales para que este recinto fuera una realidad. Al concejal Leo Alzate, reconocerle también que alzó la voz y pidió que hubiera renovación, que hubiera modernización de estos espacios, y el alcalde y el presidente de la época, el doctor Bernardo, también lo escucharon y procedieron de conformidad. También agradecer a DESUR, la empresa que hizo realidad esta obra, que estuvo al frente cada detalle, que escuchó a los concejales. Es agradecer al equipo del Consejo por su dedicación. Para que esta primera sesión fuera un éxito, como lo estamos viendo, fueron muchos días y noches de preparación, de ensayo y error, para que hoy todo saliera a la perfección. Felicitaciones a la doctora Paula y todo su equipo de trabajo. También agradecer a la IVE por recibirnos, ya muchos lo han mencionado, pero yo no puedo dejarlo pasar. La IVE nos abrió las puertas, nos brindó sus instalaciones y nos recibieron en varios periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. Quiero finalizar mencionando algo muy importante al señor alcalde y aprovechando que está la jurídica de la alcaldía, y es qué bueno inaugurar también este recinto con proyectos de acuerdo de la ciudadanía. Afuera nos está acompañando fielmente el señor Javier Romero, quien ha venido insistiendo en el proyecto de acuerdo municipal de la declaratoria del Carriel como un patrimonio de los envigadeños. Nuestras fiestas del Carriel van a ser desarrolladas por la alcaldía y son
un referente importante en el Valle de Aburrá de la cultura envigadeña y del disfrute de unas fiestas muy bien hechas, muy organizadas, con muy buenos artistas y con una participación muy importante de la comunidad. Entonces yo quería pedirles que de pronto en este periodo de sesiones extraordinarias el señor alcalde tuviera la posibilidad de incluir en el decreto la aprobación de este proyecto de acuerdo, ya que hemos venido trabajando en la comisión del carriel con el doctor Leo, con Gonzalo, con Johnny, con varios concejales. Hemos venido estudiando y preparando todo el material. Ya se tiene un borrador del proyecto de acuerdo y ya se tienen todos los elementos de investigación histórica y cultural para que procedamos con esto. A Javier, felicitarlo por su compromiso como ciudadano, por su apoyo al Consejo Municipal, por su participación en La Voz Senior en Bogotá, representando la cultura envigadeña y los cantantes envigadeños, y vamos a proponer que se haga realidad esto por lo que él tanto ha luchado. A la presidenta Juliana, agradecerle por esta sesión, por traernos acá nuevamente y por su dedicación para que todo salga bien. Muchas gracias por el uso de la palabra. Ahora le damos el uso de la palabra a Gonzalo Mesa. Muy buenos días. Muchas gracias, señora presidente, a la mesa en general, a nuestro señor alcalde. Un saludo muy especial a la gestora social, la doctora Erika, honorables concejales, compañeros, a todas y cada una de las personas que ya han sido saludadas en su nombre. Muy contentos de tenerlos acá y feliz de estar inaugurando este hermoso recinto. Después de 20 años que regreso al Consejo, yo creo que fui el último que intenté una reforma en este recinto, y hoy, 20 años después, se consigue en una forma muy bien realizada a través de la gestión hecha por Bernardo, que le agradezco y lo felicito, y la mesa directiva que me tocó a mí recibir ya esa gestión realizada por el honorable concejal y su mesa directiva, Bernardo Vera. Nosotros continuamos, encontramos inicialmente un proyecto de reforma y solicitamos y hablamos con el señor alcalde y pedimos que se ampliara el recinto como tal, algo que hoy es una realidad. Muy contento, como lo dije anteriormente, feliz de estar acá y decirle que también gestión de la pasada mesa directiva es hoy, también es una realidad, y hacemos entrega o se hizo entrega de estos computadores. Entonces, resaltar a la doctora Paula también esa gestión que hicimos para que no solamente hoy se entregara el Consejo como tal, este recinto tan hermoso y orgullo para los envigadeños y para los que somos y tenemos ese honor de ser concejales, le entregamos también de fruto de la pasada mesa directiva este computador. Muchas gracias, señora presidente. Le damos el uso de la palabra a Juan Uribe. Muchas gracias, doctora Juliana, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para todas las personalidades que hoy nos acompañan en este recinto. Un saludo para cada uno de los concejales, para el señor alcalde, para su señora esposa, para la mesa directiva, el doctor Juan Pablo, la doctora Sara, ya mencioné la doctora Juliana. Un saludo muy, muy especial para la ciudadanía en general, que hoy nos sigue a través de las redes sociales, para la personera y para la contralora, siempre bienvenidas en este recinto. Como decía el doctor Gonzalo, no podemos desconocer también a la mesa directiva de la pasada vigencia. Gracias a usted, doctor Gonzalo, a su equipo de trabajo, hoy podemos tener también equipos de cómputo para poder hacer una excelente gestión por nuestro municipio Envigado, por nuestra ciudadanía. Yo también quiero resaltar y volver al pasado, doctor Gonzalo, y es que la pasada administración, liderada por el doctor Raúl Cardona,
tomó la iniciativa de ingresar al área metropolitana. Gracias a él se han gestado proyectos de gran envergadura en nuestro municipio de Envigado. Es hoy el recinto que estrenamos, es este gran espacio que hoy nuestro señor alcalde, el doctor Braulio, en conjunto con el director del área, hoy nos hacen un regalo, y esto también es gracias a los impuestos que pagan hoy nuestros ciudadanos envigadeños. Son impuestos bien administrados, doctor Braulio, como usted siempre lo ha dicho, y no nos cabe la menor duda que este honorable consejo le ha hecho seguimiento a cada uno de los proyectos, de las inversiones, del presupuesto que se ha invertido en nuestro territorio para beneficio de nuestros ciudadanos. Gracias, señor alcalde, gracias, doctor Juan David, director del área. También quiero agradecerle al pasado director del área, el doctor Eugenio Prieto, porque cuando él estuvo como director en compañía de nuestro señor alcalde, el doctor Raúl Cardona, se gestaron los diseños para este recinto. Desde ahí comenzó a gestarse este nuevo recinto. Agradecerle también a esos presidentes de las pasadas mesas directivas, como el doctor Lubín Maldonado, como el doctor Efraín Echeverry, como el doctor Juan José Orozco y el doctor Jorge Correa, concejales que hicieron parte de la pasada administración y con mucho honor y mucho compromiso también destinaron unas partidas presupuestales para comenzar lo que hoy le entregamos al municipio de Envigado. Decirle a la ciudadanía envigadeña que este es el espacio de ustedes, como bien lo decía ahora nuestro señor alcalde y nuestro director del área, es el recinto de la democracia. Acá es donde se toman las decisiones que van a favorecer en un futuro no muy lejano a nuestra ciudadanía envigadeña. No me quiero extender más, quiero darle nuevamente las gracias a esta administración, igualmente a la administración pasada, por lo que hemos construido con mucho esfuerzo y mucho compromiso por nuestra ciudad señorial. Gracias, señora presidenta, gracias, señor alcalde, gracias, doctora Erika, y a todos los que nos acompañan hoy por hacer presencia en este nuevo espacio. Antes de darle el uso de la palabra a Lucas Gaviria, queremos saludar a la gestora social que nos está acompañando hoy, Erika Sierra. Gracias por venir a esta inauguración y al recinto. Lucas Gaviria tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para todos, alcalde, primera dama, gestora social, a todos los que nos acompañan acá, de manera muy especial a mi padre que está ahí en las gradas. Yo creo que estaba más ansioso y más contento que yo por la inauguración de este recinto. Hace mucho rato no se volvió a poner un blazer, mírelo cómo está de contento en la tribuna disfrutando esto. Así que, pa, esto que estuvo aquí, usted aquí sentado, no en esta silla, pero sí en este lugar durante 12 años, hoy gracias a la gestión del señor alcalde, estamos estrenando este recinto. Entonces es un orgullo para mí estar aquí sentado. Gracias, señor alcalde. No me cansaré de decirlo. Como se dice, usted es un berraco y es un monstruo para gestionar recursos. Lo que ha hecho y lo que han hablado muchos de mis compañeros que hace muchísimos años, usted que pasó por acá, pues todos querían que esto tuviera una transformación y usted vino y lo hizo una realidad, así como está haciendo realidad muchísimas obras en el municipio. Algo de lo que decía Leo, yo lo tenía pensado decírselo hoy, pero usted lo dijo antes que cualquiera lo hablara, y es las oficinas y la casa consistorial completa para el consejo. Es una necesidad, la comunidad hoy no tiene ese espacio para que los podamos atender, para que los podamos escuchar. Y sé que gracias a usted por la misma remodelación del Palacio Municipal vamos a poder contar con la Casa Consistorial para el Consejo en pleno. Entonces agradecerle de una vez, señor alcalde, por eso, que también lo va a dejar usted ahí ya proyectado para que sea una realidad. Esperemos a ver si alcanzamos, o si no, pues ya sabemos que queda listo en el plan.
agradecerle a usted, agradecerle a todos los que tuvieron que ver con esta obra de Sur. Le quedó muy bonito el recinto, doctor Sergio, doctora Beatriz. Entonces, que sea este el espacio, como lo es hoy, más bonito del área metropolitana, más tecnológico, y ahí vamos aprendiendo a manejar esta hermosa tecnología. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Oh, concejal desea intervenir. Le doy el uso de la palabra al vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial para usted, para nuestra vicepresidenta primera, Sara Rincón, para nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, para su esposa Erika Sierra, los honorables concejales, a todas las personas que nos acompañan en las barras, en especial a mi amigo Ernesto Mesa Arango, que en los últimos tiempos hemos tenido y hemos crecido en una amistad bien, bien bonita. Lástima que no haya ido el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero era agradecerle a él por el acompañamiento que le ha hecho a nuestra hermosa ciudad Envigado, por el compromiso tan grande que él ha tenido con este bello territorio, por la cantidad de recursos que nos ha entregado y por la cantidad de obras de las cuales gozarán los ciudadanos envigadeños cuando llegue a su final la construcción y la intervención de cada una de ellas. Aprovechar este momento para resaltar y valorar la gran labor que viene adelantando nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, que va a dejar una huella bien importante en infraestructura para que todos los habitantes de esta bella ciudad señorial puedan tener y disfrutar de estos espacios maravillosos. A lo largo de la historia se ha dicho que las personas pasan, pero que las instituciones quedan. Pero a esas instituciones las hacen grandes y las hacen importantes, pues las personas y los seres humanos que han pasado por ellas y que han tomado decisiones, que han guiado, que han liderado, para que muchas de las acciones y muchos de los logros que allí se cocinan, que allí se conciben, se pueden llevar a feliz término. Entre los muchos logros de esta administración, señor alcalde, quiero resaltar el evento que se llevó anoche en consecuencia de la acreditación institucional de la institución universitaria de Envigado. Definitivamente la Universidad de Envigado tiene que seguir siendo ese proyecto social que genere profesionales con ese liderazgo para que también vayan generando nuevas alternativas y nuevas propuestas para que no solamente Envigado, sino Antioquia y Colombia también puedan alcanzar grandes logros como los alcanza nuestra ciudad. Y así como este recinto municipal se renueva, pues también creo que se tienen que ir renovando todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos y todas nuestras propuestas para nuestra ciudad. Y es por eso que le quiero hacer una propuesta hoy al CEFIT, y es que haga convenios internacionales con entidades pares para que nuestros estudiantes del CEFIT también puedan hacer esa movilidad internacional y también podamos generar nuevas alternativas de trabajo para esos envigadeños que de pronto aquí en nuestra ciudad y en nuestro país pues no encuentran esas oportunidades, pero de pronto en otros países también pueden ellos con sus ideas, con sus pensamientos, pues obtener nuevos ingresos para sus familias y para nuestra ciudad. Era esa mi intervención, señora presidenta, sin dejar de decirle al alcalde nuevamente mil y mil gracias por todo lo que hace por nuestros envigadeños. Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a nuestro señor alcalde, doctor Braulio, a nuestra gestora Erika Sierra, a la mesa directiva, a todos los honorables concejales, y me uno a ese saludo protocolario que ya mis compañeros han hecho, ¿no? Mi intervención es muy corta. Pues primero que todo, pues unirme al mismo alegría y al mismo sentimiento que tenemos todos hoy de estrenar este recinto del Consejo. De verdad que para toda la ciudadanía envigadeña, y en especial quiero hacer también una mención muy especial a nuestros comerciantes y empresarios del municipio de Envigado, que gracias a ellos, al pago de los impuestos, a ese compromiso que siempre han tenido nuestros empresarios y comerciantes, también se suman a este a esta felicitación, señor alcalde, porque de verdad que con ese empuje y ese dinamismo que tenemos comercial y empresarialmente en Envigado,
ha sido que este municipio sea uno de los grandes municipios. Obviamente, con el manejo y el buen direccionamiento que han tenido nuestros alcaldes anteriores y toda la misma junta, digámoslo así, del Consejo Municipal a través de todos estos años, es que logramos hoy en día concluir este éxito. Entonces, esta alegría también transmitírsela a todos estos empresarios y comerciantes de Envigado que con su día a día, con madrugar con fuerza, con tenacidad, con compromiso por este municipio, hemos logrado llegar a esta conclusión de tener hoy en día este recinto, que es orgullo para ellos y para todos los comerciantes y empresarios. De verdad que este es el sitio que hoy tenemos que disfrutar todos, porque es el recinto de la democracia, aquí donde se tejen y se hacen todos los proyectos de nuestro municipio y de nuestro tejido social. De manera que no me quería extender y no dejar atrás pues todas estas felicitaciones a todos y cada uno de los que se logró obtener hoy en día este recinto tan hermoso, tan dotado de tecnología y de proyección a lo que hoy Envigado representa y es. Esto nos debe orgullecer, hacer orgullo para todos los envigadeños de nuestro municipio. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le pido el uso de la palabra a la vicepresidente primera. Al vicepresidente segundo. ¿Tiene usted el uso de la palabra, señora presidenta? Volvimos. Eso es algo muy importante. Volvimos a nuestra casa, a nuestro recinto. Recuerdo también en enero del 2020 cuando ingresamos. Yo creo que a mí fue la que me iba más mal en este recinto. Exactamente en mi punto, jamás se me olvida que cada que yo salía, salía llena de polvo encima y era que tenía comején en el techo y todos los días que estábamos me caía todo ese polvo. Cada que íbamos a intervenir era un micrófono como para cuatro. El olor del tapete era un olor muy particular. Yo soy muy sensible a los olores. Era un olor de cuando alguna persona que no se cuida se quita los zapatos. Era un olor en realidad muy maluco. Pero bueno, alcalde, usted hizo que esto fuera posible, dignificar nuestro trabajo, dignificar todo lo que nosotros hacemos por la comunidad, esos controles políticos, ese liderazgo, esa defensa de los intereses y las garantías de nuestros ciudadanos que vamos a hacer en este recinto, esta tecnología, como dijo la vicepresidente primera, ahí vamos con la tecnología, no ha sido fácil, pero bueno, tenemos un equipo de trabajo que también nos está haciendo un seguimiento importante y sé que nos van a acompañar y un buen rato. En realidad sé que no los vamos a soltar rápido porque aquí de pronto habemos personas que no le damos como muy bien a la tecnología. Agradecer a la universidad y a Blanca Irene por prestarnos ese espacio, a los funcionarios también de la universidad que nos apoyaron. En realidad fueron unos meses que nos apoyaron con mucha comodidad. Gracias a ellos, gracias al director del área metropolitana, a Desur, a Beatriz Pavón de Obras Públicas y de nuevo a usted, alcalde, como se lo dije, esta fue su casa y a usted le tocó un poquito desorganizada y ya que no está, no la organizó. Entonces, muchísimas gracias a usted, a todas las personas que pasaron por acá, los exconcejales. También se van a dar cuenta que bueno, su recinto también ya fue remodelado, ya vamos a trabajar aquí muy contentos, un poquito preocupados con la tecnología, pero bueno, yo sé que no nos van a dejar solos. ¿Algún otro concejal desea intervenir después de esto? Señor secretario, continúe, no, le voy a dar el uso de la palabra al alcalde si de pronto quiere responder algo. Oh, presidenta, simplemente darle las gracias a todos los concejales. Yo tomé nota, ya pues hablaré posteriormente con Leo, con el concejal David. Yo creo que pues el arreglo de la fachada del recinto municipal de estas instalaciones de la Casa Consistorial, ya Obras Públicas, yo le he dado la directriz de que hicieran el análisis para revisar qué había que intervenir y cuánto podría ser el costo de esa intervención. Lo tenemos dentro de la proyección de inversiones.
Lo del carriel también lo podemos revisar con la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado para mirar cómo se puede elaborar un texto adecuado de un proyecto de acuerdo para pasarlo al Consejo. Invitar, antes de retirarme, pues a los concejales, porque vamos a ir a visitar el avance de la obra del Escobero. Los que nos quieran acompañar están cordialmente invitados. Salgo acá directamente para allá. Bienvenidos. Muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que nos han dado a la administración y a la ciudad de Envigado. Recuerden, los concejales que quieran acompañar, también se encuentra el otro automóvil del Consejo. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Señora presidenta, se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convocará oportunamente. Feliz día para todos y para todas. ¿Va a subir? ¿O va a salvar vidas? ¿Va a salvar vidas o va a salvar vidas?